So, yeah. ¿Quieres morir? ¡Acabaremos con esto! ¡No te atrevas a apuntarme! ¡Te voy a matar! ¡Te haré sufrir mucho por esto! ¿Eh? ¿Acaso quieres morir? Bien. Así es como un sueño muere. Podría haber levantado algo eterno. Y Gupa habría cantado loas a tus hazañas. ¡Hay cosas que lamento! ¡Todos servimos a algo superior y todos nos debemos a fuerzas mayores! ¡No hay escapatoria! ¡Soy solo uno más en la Orden de los Antiguos! ¡Esta victoria no te traerá la paz! No es paz lo que busco.
No es por mi alma que estoy haciendo esto. La Orden de los Antiguos me recordará como el que trajo aguas y levantó ciudades. O el desierto avanzará y dispersará el sueño de Letópolis como polvo. Cuida de él. Trata de hacerle comprender, si puedes. Has traído sangre y muerte a mi casa. Lo ignorabas, pero debes abrir los ojos. Tu esposo era el escarabajo. Él hizo esto. El hombre que torturó y mutiló a tu padre. Igual que a muchos otros. ¡No! Ahora está en tus manos el criar a tu hijo en la luz. Ajeno a la sombra del legado de su padre. Lo siento, hijo mío. ¡Aún! ¡Setier de mi Eni! Adivina, Leila. Ya se ha secuenciado el ADN de Aya. Podrás entrar en sus recuerdos. Están bastante fragmentados, pero deberías poder adentrarte en ellos un rato. Camino sobre tus aguas. Vale. Qué raro. Igual que en la batalla de Salamina, capitán. Estás atrapado. Aquí viene Temístocles. Así es el juego. ¡Mierda! Fóxidas, ¿por qué entregamos todo este tesoro? Con tanto oro podríamos retirarnos a Lesbos. ¡Oh, no, rata del desierto! Si el cofre no llega a Pompeyo, el barco tampoco. Si es preciso, cruzaremos el Hades para entregarlo. ¡Me he entendido! ¡A trabajar, vagos ignorantes! ¡Tamastes! ¡Fiel escudero! ¡Manos a la obra! ¿Eh? Nos contratan para sobornar a Pompeyo, salvar a una reina y ganar un reino. Lo normal para unos mercenarios. ¡Ataque!
¡Tirad! ¡Venga! ¡Calma ahora! ¡Piedras y escombros! No estoy ciega. Se ven los escollos. ¿Tres viajes y ya das órdenes como si mandaras? Disfruto viendo cómo se te cae la baba sobre la barba, Fóxidas. Mejor no acabar en el mar. No es final para un héroe como yo. Un héroe de verdad se salvaría nadando. Los veo. No pienso escurrirme por un desagüe por nada. Lo estás haciendo para impresionarme. ¡Veo velas en el horizonte! ¡Esos colores no son de Roma! ¿En qué embrollo nos ha metido la bendita reina? Naves de Ptolomeo, por cortesía de la Orden de los Antiguos. ¿Qué tratos pueden querer con Pompeyo? Las tropas de Pompeyo darían el trono a Cleopatra. Pretenden evitar la alianza antes de que suceda. ¡Démonos prisa! Por la meada de Poseidón, el aire parece estar en llamas. Los mares bullen cerca del volcán. Hay que mantener la distancia si no queremos cocernos. ¿Es el Metana? Lleva mucho sin entrar en erupción. No me sorprendería que lo hiciese ahora. Y de paso que libere una tormenta de serpientes marinas. ¡Preparaos! ¡Que vean que eligieron al faraón equivocado! ¡Subid la cadencia! ¡Aumentad el ritmo! ¡Nos están... ¡Nos disparan! ¡Disponed los escudos! ¡Acelerad! ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Necesito más velocidad! ¡Escota! ¡Elevad la cadencia! ¡Rápido! ¡Les embestiremos! ¡Más rápido! ¡Disparando! ¡Maldita sea! ¡Nos dieron! ¡Rápido! ¡Acelerad el ritmo! ¡Escota! ¡Más velocidad, Senú! ¡Veo barcos acercándose rápido! ¡Maldita sea! ¡Tirad! ¡Velocidad de galera! ¡Acelerad! ¡Más rápido! ¡Aumentad el ritmo! ¡Elevad la cadencia! ¡Acelerad el ritmo! ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Escota! ¡Más velocidad, Senú! ¡Les embestiremos! ¡Subid la cadencia! ¡Escota! ¡Necesito más velocidad! ¡Elevad ¡Escota! La cadencia! ¡Velocidad de galera, vamos! ¡Aumentad el ritmo! ¡Ah! ¡Ha caído el último de ellos! Y sin noticias de tu romano de poca fe. Cuidado con tus mofas, capitán. Pompeyo es un aliado necesario y un buen general. No hemos navegado hasta aquí para ofenderle o insultarle. Soy como soy. No cambiaré ni por reyes ni por reinas. Dejé a mi esposa e hijos por ese motivo. Nadie en su sano juicio me aceptaría. Yo te acepto. ¡Todos nosotros! ¡Alala! Con que me acepten este ciento de navegantes me conformo. Cuesta bastante decir adiós a quien no lo hace. ¡Pero no hay otra manera! ¿Ah, sí? Pompeyo estará donde acordamos, en la costa de Tera. ¡Adelante! ¡Escota! ¡Subid la cadencia! ¡Más rápido! ¡Ahí! ¡Lo veo! ¡Navega al norte! ¡Calma! Puede haber patrullas más adelante.
¿Me pides que me aleje de una pelea? ¡Por la mierda de Hades! ¡Claro que no! Pero no quiero morir defendiendo a un romano, y menos si tiene a sus propios protectores. Mira, deberías unirte a este trireme. Encaja. ¡Bombas de fuego! ¡Listas para usar al acercarse! ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Elevad la cadencia! ¡Rápido! ¡Les embestiremos! ¡Escota! ¡Vamos! ¡Velocidad de galera! ¡Nos están disparando! ¡Maldita sea! ¡Quietos! ¡Rápido! ¡Les embestiremos! ¡Más rápido! ¡Velocidad de galera! ¡Ritmo pausado! ¡El ataque a Pompeyo arrecia! ¡Hay que pararlo! ¡No deis tregua a esos cabrones! ¡Los destruiremos! ¡O los hundiremos con nosotros! ¡Acelerad! ¡Escota! ¡Necesito más velocidad! ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Aumentad el ritmo! ¡Les embestiremos! ¡Más velocidad, Senú! ¡Tirad velocidad de galera! ¡Subid la cadencia! ¡Nos están disparando! ¡Esos saluditos, Senú! ¡Les embestiremos! ¡Velocidad de galera! ¡Escota! ¡Acelerad! ¡Al pairo, velocidad de galera! ¡Nos están disparando! ¡Necesito más velocidad! ¡Acelerad el ritmo! ¡Nos están disparando! ¡Queda uno más! ¡Te has echado valor! ¡Puede que seas algo más que cortesías reales! Vigila esa lengua, anciano, o verás que se me da mejor la espada. ¡El reloj! ¡Acelerad! ¡Rápido! ¡Les embestiremos! ¡Se hunden! ¡Así se juega! ¡Bien luchado! ¡Ahora busquemos a ese Metrocoites! ¡Nunca he visto de cerca a un general romano! ¡No te preocupes, Aya! ¡Me portaré como es debido! ¿Guerra civil en Egipto y un trireme mercenario viene a ayudar? ¿En plena guerra con César no es raro? ¿Quién demonios sois? Podríamos haberte dejado morir. Pompeyo Magno, aquí te traigo la amistad de la reina Cleopatra. ¿Cleopatra ofrece oro para hacerse con mi favor tras ganar en Roma? ¿Eso es para ella la amistad? ¿Qué faz hay en la moneda? ¿Tienen las romanas semejante honor? Una alianza con Cleopatra es una unión de poderes. Quiere algo más que un aliado. Busca un rey. Valiosa amistad, ciertamente. De acuerdo. Mi flota ya está lista para Egipto.
La gran esfinge es más pequeña de lo que esperaba. Si quiero encontrar a la hiena, tendré que hablar con Mered, el contacto de Apolodoro, un mercader en algún lugar de este mercado. Ani khayet de beni erputput ne cheru tepi dire po inset sabe pepse denke ku Thank you.
¡Bienvenido a mi puesto, viajero! ¿Y bien? ¿Qué te parece? Mierda. Pues lárgate. Ah, aún no he acabado. Pero no ves. No tengo nada más que enseñarte. Pero sí que contarme sobre la hiena. Ah, bien. Resulta que eso es el artículo más caro que tengo a la venta. Ja, menuda gracia. Entrega bajo pago. ¿Te llega para hacer el intercambio? Toma, tu ridícula tarifa. ¿Qué puedes decirme? Hiena no es su nombre verdadero. Calma, calma. Ha sido un intento de chiste fallido. ¿Dónde puede estar? Se llama Haliset. Hazme un favor. Unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión. Están acampados en una cantera al sur. Toma mis hombres y recupera mi caballo. Entonces te daré lo que buscas. Bah, no entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo. Me lo conseguirás. Si es que Apolodoro quiere que siga a su servicio. Ayuda a mis hombres. Saben exactamente lo que buscan. Será fácil. Nik enis segeriet. ¿Eres muy amigo de Mered? So. ¡Ja! So. Tengo que tener cuidado. No deberías de haber venido. ¡Muere, perro! ¡Flash! ¡Pienso darle! ¡Muy mucho por esto! ¡Puedo darle! ¡Es un tiro fácil! ¡Lo tengo a tiro! ¡Es un tiro fácil!
¿Qué? ¡So! ¿Qué? ¡So! ¡Eh! ¡Ha! ¡Mierda! ¡Hay que alcanzarlo! ¡So! ¡Cómo quema! ¡Échame un ojo! ¡Te mataré! ¡Abu Ma'ayit! ¡Ah! ¡Poco! Es un aliado necesario. Normalmente Mered no suele aliarse con protectores. No confía en las autoridades. Pero paga bien. Y hay pocos que paguen, siquiera en Giza. No puedes fiarte de nadie. ¿Me podéis contar algo sobre la hiena? ¿Esa tal Haliset? Si decimos una palabra, seremos su comida. Buen intento. ¡Vamos! ¡En guardia! Tenemos que recuperar un caballo. Este será el caballo de Mered. Pero olvidó mencionar que sus clientes eran bandidos. So. So. Hey, te voy a matar. Ahí está. ¡Has vuelto! ¡Pero mira qué bien! Se te olvidó mencionar que estaba en posesión de unos bandidos. ¡Qué despiste! Bien. Más fuerte que el mío. ¿No habías dicho que era el tuyo? Sí, claro que lo es. Me has hecho un gran favor, amigo. Ahora cumple tu promesa. Mi palabra es mi palabra. Pero tengo que pedirte otra cosa. ¡Bah! ¡Basta de juegos! De acuerdo. La hiena vive en una cueva de esas colinas de ahí. Vaga por el desierto día y noche en busca de sílice. Benditas lágrimas de los dioses. Es mejor no contar lo que les ha ocurrido a los que han interferido. Como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo, no solo mis palabras golpearán tus oídos. Te lo prometo mil veces. No hay razón para enfadarte. ¡Intenta salir con vida! Haliset se refugia en una cueva de las colinas detrás de Menkaura. ¡Saad!
Thank you.